pequeño componente del motor es el responsable de las emisiones contaminantes al ambiente. Es tan pequeño que cabe en una mano, pero su mal funcionamiento determina que un motor queme mal el combustible y por lo tanto contamine más. En RTP hay un área encargada de dar mantenimiento a ese componente, llamado inyector. Se trata del Centro de Control Ambiental, en donde un equipo de trabajadores los repara y ajusta para evitar la contaminación ambiental. Esto en sí parece muy fácil, pero si tiene su chiste, ¿no? Tenemos que tener algún equipo especial para desarmar, y aparte vienen muy apretados a veces los tornillos también. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, si no podemos afectar a la bomba. Está interesante, es muy interesante el desarmado de inyectores, bombas, todo eso. O sea, si se mete uno directamente aquí, ve que que en sí una bomba, un inyector, está compuesto de demasiadas piezas. Entonces es muy laborioso estarlas ensamblando. Hay que saber ensamblar. Si uno comete una equivocación, pues ya puede afectar el resultado final. Los inyectores son reparados milimétricamente y probados en distintos simuladores de movimiento para comprobar que la reparación es perfecta. Se checan las medidas, digamos, de este resorte, que tenga una buena presión y aparte su altura, con este aparato que tenemos aquí para checar la altura del resorte. Se le da una cierta presión y se checa que en cierta altura la presión no sea menor a la ley pactada, la regla, digamos, que el trabajo esté bien, que tenga la presión suficiente para que pueda trabajar bien. Para quienes trabajan en el Centro de Control Ambiental, es primordial combatir las emisiones contaminantes, y es una tradición que viene desde antes de la conformación de RTP. La preocupación por control ambiental aquí en lo que es el organismo siempre ha sido preferente. En 1986 al 90 teníamos motores Cummins, esos echaban bastante humo. De ahí se reemplazó por el motor GMC y motor Mercedes-Benz, aspiración natural. Se controló un poquito más el humo. En los 2000 vino ya lo electrónico, el sistema electrónico. Por eso estas bombas son de alta presión y los inyectores también son de alta presión, pues son electrónicos todo. Y mejoró a la opacidad, o sea, el humo antes era bastante, ahora ya es menos. O sea, cada vez combatimos más el humo, o sea, combatimos porque yo estoy dentro de esto, ¿no? Y pues la verdad, yo desde que inicié esto me gustó mi trabajo y siempre he contribuido con batir las contaminaciones. A mí me da gusto ver un carro echando humo y luego lo reporto, porque vamos a bajarle el humo. Y el ese del no puedo, nada, nosotros podemos hacerlo y lo quitamos. El Centro de Control Ambiental está en constante renovación, pues con las nuevas tecnologías los componentes y aparatos cambian. De hecho, pues ya estamos a la tecnología de punta, porque tenemos Euro 5 motores y ya vienen los Euro 6. Quiere decir que ya no hay tanta opacidad, o sea, ya definitivamente se está combatiendo toda esa contaminación que había, y ahora ya no. La red de transporte de pasajeros de la Ciudad de México, seguimos trabajando para ofrecerle a las personas usuarias el mejor servicio, con tecnología novedosa que nos ayuda a cuidar la calidad del aire y reducir el impacto medioambiental. Las nuevas unidades de RTP contarán con tecnología Euro 6. Espéralas muy pronto.